¿Qué pasa, Daniel? El primero, ¿eh? ¿Qué tal? Dani, confírmame que se me escucha bien y se me ve bien y todo bien por ahí por Twitch, porfa, tú que estás ahí. Hola, Alexander. Hola, Fabiana. Hola, Iker. Hola, Aaron. Hola, Tiana. Todo bien, Aaron. Aquí estamos. ¿Qué tal todos? Bien, ¿y tú? Muy bien, Daniel. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, tío, ¿qué tal? Hola, mamá. Se escucha. Se te escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Y se ve todo bien, vale, perfecto. Pareces de león, parezco, ¿verdad? Listo para ver a Pedri. Ya veréis qué bien queda Pedri. Voy a ver. Preparar qué colores eran, a ver si me acuerdo. Colores que iba a usar. ¿Qué me decís por aquí? Hostia, qué guapo, chaval. Ojo, David. Estás en el directo de Twitch y me has seguido. ¿Qué tal, tío? No sabía ni que tenía sonido en la de cuando me seguían. A ver, ¿qué más colores era esto? Básicamente, para los que estabais el otro día en el directo de Cristiano Ronaldo, van a ser los mismos colores, que de hecho voy a ponerlo aquí detrás. Porque en el directo de TikTok se ve. Ahí. Ahí asomando. Vale, ¿qué más me decís por aquí? Hola, ¿cómo dibujas tan bien? Pues mucha práctica. Que vale, para los que estáis en TikTok, ¿qué tenemos hoy? Pedri, ¿vale? Voy a dibujar a Pedri. Lo tengo aquí preparado. Vale, hostia, le he dado la lámpara. Pero antes de nada, te quedó genial el bicho. Muchas gracias también. Antes de nada, vamos a hacer un poco de unboxing, ¿vale? Que me han mandado un paquete de la marca Lira. Hacemos unboxing, los pruebo un poco y luego ya empezamos a pintar. Entonces, lo primero, fuera esto. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a probar, los que estáis en Twitch, pues lo estáis viendo ahí increíble. Los que estáis en TikTok, pues lo vais a ver un poco a medias. Pero bueno. Vamos a probar papel. Te veo con Alberto. ¿Qué pasa, Javi? El papel este que me han mandado, ¿vale? Y vamos a probar unos cuantos marcadores que me han mandado también, rotuladores, como queráis llamarlos. Este que no sé qué hace la caja abierta, pues no la he abierto yo, pero bueno. No sé por qué, pero bueno. Entonces, ¿qué me estáis diciendo por aquí? ¿Puedo hacer un comentario con más likes? ¿Qué me estáis diciendo? Hola, hola. Lo primero que voy a hacer para probar esto, ¿vale? Voy a hacer una bandera muy sencilla. Esta marca tiene menos cantidad de colores, ¿vale? Esta es la paleta entera. Que son. ¿Cuántos colores son? 1, 2, 3, 4. 18 colores y 4 de ellos son flúor, o sea que normales son 14. Y eso yo creo que es la principal desventaja que le veo. Pero bueno, vamos a probarlos. Y entonces voy a hacer una bandera. Voy a utilizar este papel, que no es el que utilizo normalmente, pero me lo han mandado y quiero probarlo. ¿Vale? Para los de TikTok lo tenéis por aquí.
Porque se supone que es especial para rotulador. Está guay porque tiene aquí una, como una muesca para arrancarlo. A ver si es verdad que se arranca. Vale, está guay. Y como muchos me preguntáis o me pedís que haga banderas en directo y tal, voy a hacer una. ¿Qué vais a decir por aquí? Vale, ya estáis riéndoos de mí. Voy a hacer una bandera, ¿vale? Pero una bandera muy simple. Vamos a utilizar algunos colores de estos. Voy a hacer una bandera, pues por ejemplo la de Italia o la de Francia o no sé, alguna fácil. Que no tenga escudo, que no tenga muchas líneas ni nada. Una fácil para... Porque es solo para probar. Y os voy a enseñar cómo la hago en directo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago normalmente? Lo primero, el tamaño de las tarjetas, que me lo preguntáis prácticamente en todos los vídeos y mucha gente a mi perfil, es 4x6, ¿vale? Es el que uso normalmente. Entonces, lo primero que hago cuando hago una bandera nueva es medimos. Bueno, no, normalmente el papel lo tengo cortado, ¿vale? Pero os voy a explicar el proceso entero de lo que haría si no tuviese el papel cortado. Medimos por aquí 6. Por aquí otros 6. Más o menos. Qué lejos lo tengo todo. Y luego, con esto, ¿vale? Que siempre me preguntáis con qué corto todo. Todo lo corto con esto. Vale, un truco, ¿vale? Para cortar que podéis utilizar es apoyáis el pico en el fin, ¿vale? Justo donde tenéis que llegar a cortar. Colocáis ahí la regla y con la otra esquina de la regla buscáis donde queréis empezar a cortar. Por ejemplo, en mi caso sería ahí. Apretáis fuerte la regla, importante para que no se os mueva, pero sin sacar el dedo porque os lo amputaréis. Y cortáis con fuerza, ¿vale? Algunos papeles son más gruesos y necesitan dos pasadas. Este en concreto no, pero bueno, es la edad. Vale, y una vez tenemos eso, pues por el otro lado medimos 4. ¿Por qué no uso esta regla y uso esta para medir? Pues porque es más precisa. Está mejor hecha, ¿vale? Las dos son reglas de mierda, pero esta está un poco mejor hecha. ¿Y por qué pongo la regla al revés? Pues porque tiene estas marquitas de aquí y se hace peor. Pero bueno. ¿Qué me decís por aquí? Pedri, entonces. Sí, Pedri. Pedri, en cuanto haga un poco review, por cierto, si os estáis preguntando por qué tengo los dedos negros, es que he estado pintando con spray y no se me da bien. ¿Cómo se llama el papel? El papel que estoy usando para este vídeo es este, ¿vale? Que es especial para rotulador, papel para rotulador. No lo he probado todavía, ¿vale? Me lo han mandado de la marca Canson para que lo pruebe. Entonces esta va a ser mi primera vez probándolo. Os voy a dar un poco la review de qué me parece el papel. Cierto, aunque me lo hayan mandado no me pagan ni nada, o sea que yo voy a ser totalmente sincero. Si me parece una mierda os lo diré. Si me parece increíble, pues también os lo diré. Y lo mismo con los rotuladores, ¿vale? Lo único, el papel sé que seguramente sea bueno porque ya es la marca que yo uso, ¿vale? Que me la hayan mandado ya era la marca que usaba. Pero los rotuladores no lo sé. Entonces, ahora lo sabremos. Vale, y ahora para cortar, pues lo mismo. Ahora sí que uso esta regla. Realmente... Vale, cualquier regla, ¿eh? ¿Veis? A veces, pues cuando cortáis, no se corta bien del todo, ¿vale? Y tenéis que darle otra vez. Y a veces os puede pasar eso. Al final, todo el mundo comete errores. Sobre todo si lo está haciendo rápido, como yo ahora. Pero no pasa nada, se arregla en un momento. Vale. Entonces, decidme, una bandera muy fácil para probar los marcadores. Los probaré más a fondo y subiré algún vídeo a TikTok e Instagram, ¿eh? Esto solo pues para hacer un poco las primeras impresiones. Vamos a utilizar, yo creo, estos, ¿vale? Que son los de 2 milímetros, los más gruesos, porque vamos a hacer algo grande. Entonces, decidme, voy a hacer una. Tiene que ser una bandera, tiene que ser sencilla, ¿vale? Rollo, Italia, Francia. Una bandera que tenga dos rayas de dos colores diferentes para probar un par. Sin escudos ni nada, ¿vale? Argentina tiene el sol, no. Italia, Italia. Ya me habéis dicho un par Italia. Por aquí por Twitch dicen Hungría.
No, Honduras no, que también tiene estrellitas. Ecuador, ta, ta, ta. ¿Cómo se llama la marca de los rotuladores que te han llegado? La marca es Lira, ¿vale? Se llaman Lira Graduate Marcol. Te lo pongo aquí para que lo veáis los de Twitch. ¿Veis? Lira Graduate, lo pone por ahí en algún sitio también. Graduate Marcol. Son bastante más baratos que los Posca, por lo menos por lo que he podido ver. Entonces, bueno, está interesante. Me gusta tu camisa, gracias. Vale, vamos a hacer Italia, por ejemplo, que lo he visto un par de veces comentado y es bastante sencillo. Vale. Vale, lo que suelo hacer yo, ¿vale? Como el papel es de 6x4, para banderas que tienen, por ejemplo, tres colores, como es el caso de la de Italia, pues es muy fácil. 2 centímetros cada franja y listo. Entonces, lo mismo que antes, medimos, hacemos la marquita, medimos y por el otro lado lo mismo. Marquita y marquita. Y ahora, la cinta, que muchos me decís, ¿cómo cortas la cinta? ¿Cómo haces lo de la cinta? ¿Cómo corto la cinta? Vale, pero voy a usar otra, porque esta no es que sea muy buena. Cinta, que tampoco es nada buena, pero bueno. Vamos, cinta. Y ponemos un trozo en una lámina de corte, o como queráis llamar a esto, ¿vale? Una plancha de corte, ¿veis? Espera, voy a hacer así para que se vea mejor en Twitch. Y ahora, a mí me gusta cortarle los bordes estos. Pues no me preguntéis por qué, porque soy muy maniático para que quede más bonito, pero no hay ninguna necesidad. ¿Vale? Y cortáis tiras, pues más o menos de un tamaño que os vengan bien. Yo lo suelo cortar así finito. ¿Veis? Si hay que hacer algún detalle en la bandera o en lo que queréis pintar, necesitáis detalles en la cinta, se hace igual. Yo tengo esta regla que viene muy bien para hacer círculos, ¿vale? A veces se complica un poco los círculos en la regla, pero con práctica se le acaba cogiendo el truco. ¿Veis? Cortáis unos cuantos y listo. Siguiente paso. Cogéis uno. No me gusta nunca coger los del borde porque los bordes de la cinta suelen estar sucios y un poco irregulares, pero bueno. Vale, siguiente paso. Colocamos la cinta justo en las marquitas que hemos puesto, ¿vale? Aquí los de Twitch lo estáis viendo bien. Los de TikTok no mucho, pero ahora os lo enseño. ¿Vale? Para los de TikTok. No sé si esto se va a ver muy bien, pero bueno. He puesto aquí las marquitas de medir, ¿vale? Y hemos puesto la cinta ahí. Entonces, lo que hacemos. ¡Qué caos! Lo que hacemos, colocamos esto aquí. ¿Vale? Y Italia es primero el verde, ¿no? El verde a la izquierda. Vamos a ver. Estos marcadores vienen con dos verdes. Dos tipos de verde. Uno se llama Sap Green y el otro Emerald Green. La verdad que son muy parecidos. Voy a usar el Sap este. Y nada, pues igual que los Posca, tienen un plastiquito, ¿vale? En Twitch estamos genial. Gracias. Quitamos el plástico. Esto es nuevo para mí también. Yo tampoco los he probado, estos marcadores. ¿Veis? Y aquí me estáis viendo los dos. Lo abrimos y es igualito que los Posca, ¿vale? Aquí lo tenéis en las dos cámaras. Es igual, la punta es blanca. Habrá que agitar y apretar. No los he probado, ya os digo. Entonces vamos con eso. Agitamos. Y en cualquier sitio, pues lo apretamos. A ver qué tal estos. De normal los Posca, a ver si están saliendo, puedes separar. Ah, mira, este también. Vale. Funciona igual, igualito que los Posca. Perfecto. Vale, y veo que pinta bastante, bastante bien, ¿eh? Vale, pues vamos a probarlo. A ver, aquí creo que lo veis desde los dos directos. Por cierto, Derek, gracias por la rosa. Lo que suelo hacer es apretar un poco la cinta, ¿vale? Para que se quede bien, para que no se pase por debajo la tinta. Y ahora vamos a pintar.
Aquí lo estáis viendo, sí, aquí lo estáis viendo, creo que también. Vale, pues vamos allá. Pues la verdad, primera impresión, pinta bastante bien, ¿eh? Lo noto algo más rígido que un Posca. Tiene la punta, la noto como un poco más dura. Qué frase más rara, tío, fuera de contexto. Pero la verdad que se nota bastante bien. Ahora cuando se seque os confirmo, porque claro, de cómo queda una vez estás pintando a cómo queda una vez se seca, pues hay diferencia. Gracias por la rosa, like. Vale, vamos a ver. Normalmente con los Posca lo que hago es darle dos capas, ¿vale? Entonces, con esta vamos a hacer lo mismo. Pero bueno, así de primeras veo que efectivamente necesitará otra capa. Pero bueno, eso es normal. Aquí lo estáis viendo. Entonces vamos a dársela. Yo lo que suelo hacer es apretar un poco. Vale, los voy a usar exactamente igual que uso los Posca. Para que... Ey, ey, ey. Muchas gracias por las seis rosas. ¿Cómo te llamas? Lionov. ¿Cuánto durará el directo, más o menos? No lo sé, la verdad, no lo sé. Más o menos cuando vea que se va haciendo hora de que yo creo que es hora de ir cerrando, pues cerraré. De momento no tengo prisa. Vamos a ver cuánto avanzamos en el cuadro de Pedri. Estoy haciendo esto un poco rápido porque bueno, tampoco quiero estar aquí una eternidad probándolos. Pero sí, parece que pintan bastante bien. También tengo, tenía un trozo de lienzo para probar, pero no sé qué he hecho con él. Bueno, pues no lo vamos a probar en un trozo de lienzo. ¿Qué me decís por aquí? Uy, me ha seguido alguien en Twitch. Hay unas cuantas personas. Muchas gracias a... Mascapito. A Luis Papure. Don Cobán 1998. Y a Melón con Ham. Me imagino que Melón con Ham on es la idea. Por seguirme en Twitch. Tu fan desde el día 1. Muchas gracias, tío. Por aquí me decís, hola Alex, hola. Vale, vamos a ver cómo queda, se está secando ya. ¿Qué están haciendo los vecinos, tío? Vale, pues la verdad. La verdad que el resultado está bastante bien, ¿eh? Me está gustando bastante. ¿Dónde tengo el trozo de lienzo que estaba usando para probar? No sé qué he hecho con él. Yo creo que tengo otro. Vale, sí, aquí tengo otro trozo de lienzo. Vamos a probarlo también en lienzo. Para ver cómo queda. Este, por si lo reconocéis, pues es el lienzo que utilicé para hacer el círculo dorado. Ah, tía, vale. Perdón, perdón, Melón con Ham. Vale, pues lo dicho, vamos a probar qué tal pinta el lienzo. Voy a hacer cualquier cosa. Mira, voy a hacer un círculo. Voy a hacer un círculo aquí, a ver qué tal lo rellena. Vale, igual que Posca, si apretáis un rato suelta bastante tinta. Y tenemos aquí un círculo, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona
Saludos desde Argentina, sos lo más, muchas gracias. Vamos a ver qué tal funciona para pintar el lienzo. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad que rellena muy bien la tinta, ¿eh? Saludos, saludos de Dancoman 1998. Y el resultado de esto también está bastante bien. Voy a hacer como hago en los TikToks, arrancar la tinta, el papel, la cinta. Vale, el papel aguanta bien. La verdad, muy contento con esto, ¿eh? Vamos a probar otro, vamos a probar el rojo para hacer la bandera. Hala, el bicho está bien cool. Muchas gracias. Pues hoy pintaremos a Pedri. Pintaremos a Pedri porque quiero tenerlo en mi cuarto, ¿vale? Me hace ilusión. A Pedri Potter, como lo llaman ahora. Y luego ya a partir de que pinte a Pedri. Llegué yo, hola Michelle. A partir de que pinte a Pedri, pues ya. Ya pasaremos a cuadros que me vayáis pidiendo por TikTok. Vale, lo mismo. Controlador nuevo, hay que agitarlo bien. Y después, lo he dicho, punta blanca, hay que apretarlo sobre la superficie, sobre una superficie. Para que salga la tinta. Esto tenéis que hacerlo con todos los rotuladores de este tipo cuando los compráis, cuando son nuevos. Clarice, hola, hola. Vale, ya sale la tinta. Como una paja, efectivamente, efectivamente. Esto, algunos tendréis mucha práctica en empezar rotuladores nuevos. Otros menos. Vale, vamos a probar el rojo. Oye, muy bien la tinta de estos rotuladores, ¿eh? Me gusta más que el verde incluso. Vale, y mientras eso se seca, vamos a hacer la prueba del lienzo. Igual que he hecho antes. Espérate. No me ha manchado el. Muy bien. Vale, vamos a ver. Aquí lo veis todos. Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Aquí lo tenéis, los de Twitch, aquí lo tenéis. Saludos desde Bolivia. Hola Jimmy, Jimmy Solares. Los de TikTok funcionan muy bien, ¿eh? Y la tinta se queda. La verdad que apenas se nota diferencia con los Posca. Os los voy a poner aquí para que los veáis. Para los de Twitch, y os los voy a enseñar por aquí a los de TikTok. Son estos rotuladores, ¿vale? Que me acaban de llegar, los que acabamos de probar. Muy bien, ¿eh? La verdad que muy contento. Haré algún vídeo al respecto para que tengáis algún vídeo bien grabado probándolos, pero bueno, os lo digo a tanto los de TikTok como los de Twitch. Los que me decís, porque mucha gente me habláis por Instagram, me preguntáis que os diga qué material estoy usando, porque queréis empezar a dibujar y tal. Y la verdad que por. Siempre os he dicho que utilicéis Posca, porque son los que yo he utilizado desde el principio, pero la verdad que yo me he gastado mucho dinero. Y sé que os habéis gastado muchos también mucho dinero en comprar Poscas, que son unos rotuladores muy buenos. Pero bueno, si vais a empezar, la verdad
que si no tenéis muy claro, si tenéis claro que pintar es lo vuestro y os encanta pintar y queréis pintar para el resto de vuestra vida, os recomiendo Posca. Si vais a empezar, un set de estos que viene con 12 rotuladores, lo miré ayer por Amazon, vale unos 15 euros, si no me equivoco, que es por lo que te cuesta 4 o 5 Poscas. O sea que mi recomendación, si vais a empezar a pintar, es que os pilléis uno de estos, ¿vale? Un pack de estos. Vienen 12. Acabamos de ver que pintan súper bien. Yo creo que de grosor, si yo fuese a empezar, me compraría o bien el de 1 milímetro o bien el de 2 milímetros. Opa, el de 2 milímetros, ¿vale? Que son así tamaños bastante estándar, que para principiantes está muy bien. Y lo dicho, súper bien. Vamos a quitar la cinta de aquí. Vale, ¿veis? Por eso os he dicho que tenéis que apretar la cinta. Apenas se va a notar, pero bueno, en persona se nota más. Han quedado puntitos. Lo dicho, muy buen resultado, la verdad. Muy contento. Haré algún vídeo probándolos bien, ¿vale? Probándolos bien y grabándolo bien. Y lo tendréis en mis redes pronto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar a Pedri, como os había dicho. Entonces todo esto lo quito de en medio. Tú para la basura. Y esta bandera pues la dejo por aquí. Y ponemos aquí a Pedri. Vale, ahí lo estáis viendo bien. Los de Twitch y los de TikTok os recomendaría. Si os apetece ver cómo pinto a Pedri, tenéis el directo de Twitch. El link está en mi biografía de TikTok. Y en el último directo, cuando pintamos a este Cristiano Ronaldo que tenéis aquí, la gente que se pasó de TikTok a Twitch, la verdad que quedó muy satisfecha. Así que mi recomendación es eso, que os paséis a Twitch y veáis el directo por allí, que bueno, tenéis una cámara apuntando al dibujo todo el rato para que veáis cómo voy dibujando. Os lo iré recordando durante el directo. Ahora, llevamos ya 28 minutos en directo. Vale, vamos a empezar a pintar a Pedri, ¿vale? Porque, bueno, ya son las 8:30. Y tampoco quiero acabar muy tarde el directo de hoy. Hoy no lo vamos a acabar, seguro. El otro día, cuando pintamos a Cristiano, me costó dos directos de unas 3 horas y media, o sea, unas 7 horas más o menos, pintar este cuadro de aquí. Este va a costar más. Creo que tiene más detalle. Y bueno, no sé cuánto tiempo emplearemos. Lo voy a empezar hoy. Mañana no creo que pueda hacer directo, ¿vale? Porque tengo trabajo. Y el domingo seguramente lo continuemos, ¿vale? Si no lo acabamos, ni hoy, obviamente hoy no, ni el domingo, seguiremos la semana siguiente, ¿vale? Porque la semana que viene tengo viaje. Entonces, me decís por Twitch, ¿de dónde eres, bro? Soy de España, pero si preguntas más concretamente, soy de León. Por cierto, ¿se ha suscrito? O sea, se ha suscrito. Me ha seguido, ¿cómo te llamas? Cámara 8676. Muchas gracias. Y Nico ha llegado. Hola, Nicolás. Por TikTok veo que Pauli dice hola, hola. Todos los que veo que estáis por TikTok, estamos pintando en directo. Bueno, vamos a empezar ahora mismo a pintar en directo y podéis seguirlo en directo por Twitch, ¿vale? Si entráis en Twitch, tenéis una cámara aquí que está apuntando todo el rato al dibujo. Y me acaba de seguir en Twitch el... ¿Cómo? Ekaimbaigo. Muchas gracias por seguirme. Creo que somos 60. ¿Cuánto mides? Me preguntan por TikTok. Mido 1,70. Soy bastante bajito. Vale, vamos a empezar. Bueno, lo mismo que el otro día, los que ya lo visteis el otro día en directo por Twitch. Vamos por partes, empezamos con los colores más claros y seguimos con los más oscuros. Esta vez, bueno, no va a ser hoy porque no me va a dar tiempo a llegar tan lejos, pero vamos a hacer una cosa diferente, ¿vale? En lugar de pintar el fondo lo último, voy a pintar primero el fondo antes de la parte del color negro, ¿vale? Y así ya como que revelamos el dibujo al final cuando ya esté todo hecho. Porque los que estabais aquí el otro día recordaréis que cuando se pinta lo negro es cuando se revela el dibujo, por así decirlo. ¿Qué me decís por aquí? Se me va a apagar el teléfono. Puede ser eso.
Conecta al ordenador o conéctalo a la corriente. Es el escudo de Chimores Bolivia, porfa. Ahí donde vivo el trabajo y siempre lo vemos. Muchas gracias. Coméntamelo por algún vídeo, ¿vale? Porque necesito el comentario para poder hacer los vídeos. Vale, vamos a seguir. Aquí. Vale. El otro día me dijisteis que estuviera chulo que pusiese música. Y me gustaría tener un poco de musiquilla de fondo, pero no sé cómo, porque el ordenador lo tengo a esto de Twitch y este móvil también, y ese móvil está a TikTok. Pero bueno. ¿Qué vas a pintar? Estoy pintando a Pedri. Pedri, el jugador del Barça. Lo tienes en directo en Twitch. El link está en mi bio de TikTok. O sea que si entras en mi perfil de TikTok, tienes ahí un enlace que te lleva a Twitch. Y en Twitch puedes ver el dibujo en directo. Ahora nada más acabamos de empezar. Hay mucho que ver, pero bueno, poco a poco. Cada vez hay más cositas. Como el otro, igual que cuando pintamos al bicho, a Cristiano, obviamente el segundo directo en el que lo acabo, pues. Pues mola más. Voy a hacerle aquí otro trocito. Normal mis vecinos de arriba hacen mucho ruido, pero hoy están siendo especialmente ruidosos. Fer dice, olis, olis. No sé si hoy lo estáis escuchando, espero que no, porque la verdad es que son bastante molestos. Da igual que os dije el otro día, no os preocupéis. Me gusta tu recuadro de la cam. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me ha seguido. Ha sido más gente. Me ha seguido Master Kaka jajaja. En Twitch, muchas gracias. Muchas gracias por seguirme. Voy a hacer esto un poco más grande para ver más gente. Vale. Pues eso, lo que os dije el otro día. Las primeras etapas, cuando estáis pintando un cuadro, no os preocupéis si no os queda bien, si os salís de las líneas o lo que sea, porque esto luego lo vais a arreglar con los colores más oscuros que van por encima. Por eso, siempre, siempre, siempre es recomendable pintar los colores más claros los primeros. En este caso, bueno, yo estoy usando esta gama, que es concretamente esta, ¿vale? Que veis aquí. Porque me gusta cómo combinan y hacen unos tonos de piel, por así decirlo, bastante fieles a a cómo es la piel en realidad. Perdón si a veces me trabo mientras estoy hablando. Es que no sé si vosotros lo oís, pero yo oigo un montón de golpes, como en el edificio. Y no sé, me raya un poco. Ya os digo, de normal mis vecinos de arriba son bastante ruidosos, pero tanto, tanto no. Y creo que me salgo bastante del plano cuando me pongo a pintar. Entonces voy a girar esto un poco para aquí. Ahí. Así ya me veis. Haz el escudo de tigres. El escudo de tigres ya lo tengo, lo tienes en mi perfil. Pasa que vas a tener que buscar un poco, pero está. No se escuchan los ruidos. Menos mal, es que es. No sé, no sé qué estará pasando ahí arriba. Ah, como veis, no sé si alguno de los que estáis aquí ahora en Twitch estuvo el otro día. Bueno, sí, sí que sé que alguno estuvo el otro día en el cuadro de Cristiano. Como veis, en este tengo, he puesto detalles mucho más pequeñitos, ¿vale? Que espero que eso haga que quede mejor el cuadro y no peor. Vale, vamos a pintar esto por aquí de color marfil. Vale.
Chivas, me ponéis por aquí. Chivas también lo he hecho. Y Turquía, veo muchas banderas de Turquía. Hola, hola, turcos. También tengo la bandera de Turquía en mi perfil. Podéis ir a buscarla. ¿Cómo haces eso sacando de una foto? Lo que hago es primero hacer el montaje un poco con Photoshop, ¿vale? Con Photoshop lo que hago es poniéndolo en blanco y negro, veo qué zonas de la foto son más claras y más oscuras. Y luego es ir haciendo pues, trazados, ¿vale? A las zonas más oscuras, depende de la cantidad de colores que quieras usar, tienes que hacerlos pues, más amplios o más pequeñitos. Por ejemplo, aquí voy a usar bastantes colores, voy a usar 7. Y con mucho detalle, entonces ves muchos detallitos pequeños. Siempre en TikTok te lo pido el de San Lorenzo. El de San Lorenzo ya lo he hecho. San Lorenzo de Almagro se llama, ¿no? Creo que lo tengo hecho, juraría que sí. De hecho, juraría que en el directo de ayer, no, el de ayer no, en el de hace unos días lo enseñé en TikTok. De verdad, lo de los ruidos hoy está siendo increíble. Menos mal que no los oís. Porque son. Muchas gracias a todos los que me estáis empezando a seguir en TikTok y a los que estáis dando like, que van ya 7100 likes. 7100 likes mientras hacíamos el unboxing. Muchas gracias. Vale, pues este color está. Vamos a pasar al siguiente. Igual que en el de Cristiano Ronaldo que tenemos aquí, el siguiente color que voy a utilizar es este de aquí, que se llama Albaricoque. Y vamos con ello. Bueno, estoy pensando, igual que a Cristiano Ronaldo el otro día le hice la camiseta lo primero, le voy a hacer también la camiseta lo primero a este pedi. Color, la verdad que pensaba que era más claro. Espero que quede bien. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que quedará bien, aunque ya os digo, contaba con que iba a ser más claro. Pero bueno. La camiseta, pues es la camiseta, la tercera equipación del Barça, la que es como. ¿Cómo se dice? Como moradita, ¿vale? Es mi camiseta favorita del Barça en mucho tiempo. Pasa que me gustaría comprarla, pero está muy cara. Este color es un Posca que es un poco especial, ¿vale? Es bastante difícil de conseguir. Es el azul glaciar del tamaño 1MR. Este sí que es uno de los Poscas bastante difíciles. Este yo creo que me lo pidieron en una tienda de aquí de Castellón. Tuve que pedir que me lo pidieran y ellos fueron los que se encargaron de pedírmelo y no sé a dónde, la verdad. No sé cómo lo consiguieron, así que no puedo deciros cómo conseguirlo. Supongo que por internet buscando lo acabaréis encontrando. Si alguien lo quiere. Es un color bastante chulo y solo está en este tamaño, ¿vale? Solo está en el tamaño más pequeño de todos. Para la camiseta, como no me. O sea, como no me gusta. Como es bastante clarita, vamos a dejar algunos trozos en blanco. Ah, muchas gracias a Ale Descendientes por seguirme en Twitch. Ada Benzema y Vini. Vamos de momento con Pedri, que esto lleva ya su tiempo. Y luego ya pensaremos en quién hacemos los siguientes. ¿Qué os ha parecido? Por cierto, ¿habéis visto los sorteos de la Champions y de la UEFA?
Yo nunca había visto el de la UEFA hasta este año porque porque juega el Barça. ¿Qué os parecen los emparejamientos? Vamos, Chipi, soy tu fan, me dice Lucier. Ay, no he leído tu nombre entero. Muchas gracias. Bayern gana seguramente. Hola, Mateo. Bayern gana seguramente. Me da un poco de pena porque me gusta mucho el Villarreal. Y además yo vivo aquí en Castellón, que está al lado de Villarreal. Pero tiene toda la pinta de que el Bayern sí se lo va a llevar. ¿Qué os parece el Chelsea Real Madrid? He leído. Hola, Chipi, ¿cómo andas? Hola. He leído. En el Marca creo que ponían que el Madrid le había tocado el más difícil. Yo creo que el Chelsea no es el más difícil. Para mí son bastante más difíciles City y Bayern. No sé qué opináis vosotros. Fui a cuarentena por COVID. No me digas. ¿Cuánto hace que llevas en cuarentena? El Chelsea está casi en números rojos. El Chelsea está con problemas, ¿eh? El Chelsea, además, este verano se le va medio equipo. Porque en principio Christiansen no va a renovar, Rüdiger tampoco. Han activado la cláusula esta de Azpilicueta para renovarle, pero él no quería, así que va a intentar convencerlos de que le dejen irse. Están problemas, ¿eh? Un día, o sea que llevas solo un día en cuarentena. Qué guapo te está quedando. Bueno, a ver, acabamos de empezar. Lukaku también, de verdad. Hostia, se quedan sin nadie, ¿eh? Hoy me lo detectaron, pones. Tía, pues ya lo siento, tío. ¿Qué te han dicho? ¿Que 10 días de cuarentena o cuántos? ¿A quién pintas? Estoy pintando a Pedri. Creo que lo he puesto en el título, ¿no? O he dejado el título del último streaming, porque soy capaz de haber dejado el título del último streaming. Días, me quiero dar un primo, mi colega también. Tía, qué putada. 14, pues yo pensaba que habían puesto ya que las cuarentenas iban a ser de 10 días. Vamos, juraría que la última noticia que tenía era esa, que ahora eran de 10 días. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Barça. El Barcelona, por eso estamos pintando ya a Pedri. Para colgármelo aquí en la pared de mi habitación. Vale, esa es la parte azul. Ahora esta camiseta vamos a usar dos colores. Vamos a utilizar un rosita y un morado, ¿vale? Son estos dos colores de aquí. Estos dos colores que veis. O sea, la camiseta es como morado muy clarito. Y el morado que yo tengo. Es ese y otro muy oscuro. Y creo que si lo pinto muy oscuro va a quedar mal. Entonces vamos a usar rosa, ¿vale? Para que quede muy clarito. A ver qué tal queda. Esto es un poco prueba. Igual me queda mal. Espero que no. A ver, por cierto, soy Tomatín. Muchas gracias por seguirme en Twitch. Vale, este va bien. Y este también. Vale, pues vamos a ver qué tal. Vamos
a empezar. Ay, me he dejado aquí un trocito sin pintar. ¿Para cuándo el escudo del Leganés? Lo quiero hacer, lo quiero dejar hecho antes de irme de viaje porque me lo comentaron ellos mismos en TikTok. Y nos seguimos mutuamente en TikTok, la cuenta del Lega y yo, y quiero tener el vídeo preparado para antes de irme. O sea que voy a intentar hacerlo esta noche, pero esta noche voy a estar despierto prácticamente toda la noche porque juega Miami y yo soy muy de ver la NBA y muy de Miami. Así que durante el partido creo que lo voy a hacer, el del Lega. Es que siempre digo lo mismo y como el del Lega es muy difícil, bueno, no sé si habéis fijado lo difícil que es el escudo del Lega. Como es muy difícil, siempre digo, bueno, mejor hago otro más fácil hoy y ya lo dejo para otro día. Y acabo no haciéndolo. Pero bueno. Si todo sale bien, pues lo haré esta noche y lo subiré pues la próxima semana. ¿Qué me decís por aquí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. Uy, dice Edith de Havertz. De Havertz, ¿qué tal está Havertz últimamente? Por cierto, Vego816, muchas gracias por seguirme en Twitch. Los que me seguís por Twitch, recordad que podéis hablar, preguntarme lo que quiera por Twitch, me entero prácticamente de todo. Lo siento por los que me pedís cosas en TikTok, que muchas veces no me entero y los comentarios en TikTok pasan súper rápido. Susluk me dice, ¿cómo se llamaban los rotuladores del unboxing? Los rotuladores del unboxing se llaman Lira. Tienes aquí la caja, se llaman Lira Graduate Mark All. Oye, si me lo has preguntado por Twitch, te lo enseño aquí. Son estos, ¿vale? Hay diferentes tamaños y cada tamaño tiene una foto, ¿vale? Este tiene una mochila, este tiene una zapatilla, ¿vale? Pero son estos, ¿vale? Los Lira. Yo los estuve buscando por si me gustaban, para recomendarlos, para saber un poco el precio. Los estuve buscando y por Amazon creo que valían, el paquete creo que vale unos 16 euros, una cosa así. Entonces, lo dicho, lo que dije antes, para los que estáis empezando, muy recomendables, pintan muy bien. La verdad que si tuviera que darle algo en lo que se diferencia negativamente de los Posca, sería en la gama de colores, porque en el resto de cosas bastante parecidos. Y en cuanto a precio, mucho más económicos. Entonces, para empezar, bastante recomendables. ¿A dónde vas a viajar? Me voy a Islandia. A Islandia una semana. Te estáis poniendo stickers o como se llamen en Twitch. No sabía ni que se podía en mi canal poner. Creo que queda muy claro ese rosa. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Esto es un poco de prueba, esto del rosa, ¿eh? Pero bueno, lo que es toda esta parte va a ir morada, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo queda la combinación de colores. No sé si me está convenciendo mucho a mí tampoco, pero yo creo que cuando esté todo el cuadro hecho, se va a justificar el rosa este. Vamos, es de lo que me estoy intentando convencer a mí mismo, porque si no, si no me gusta cómo me está quedando desde el principio, va a ser muy jodido hacerlo entero, la verdad. Debería hacer algo que hago yo. ¿Qué haces tú? Y ese pulpo. ¿Qué me decís por TikTok? Can you do Ajax? AC Milan, I already did it. ¿Y Ajax? Yes, yes, soon.
gusta bastante cómo asoma Cristiano por aquí mientras estoy pintando por el lado. Vale. Esto creo que voy a giraros un poco más. Así veis un poco más del cuadro. Bueno, aunque de aquel lado está chulo, pues están los Messis, pero bueno. Vale, ahora este trozo voy a pintar con el que es un poco más grueso, ¿vale? Ponerle morado de palo al rosa queda chulo. Como de palo, de palo de lápiz. Vale. Sí, pues te puedes creer que no tengo ningún lápiz, ninguna pintura de lápiz que he tenido toda la vida, he tenido siempre un montón y aquí no tengo ninguna. Creo que hace años, yo creo ya que no pinto con nada de lápiz. Esto es rosa, hasta aquí, hasta aquí. No sé por qué no le hice la línea aquí, pero bueno. Más o menos. Viene por aquí. Se junta con esto aquí. Y hasta aquí es rosa. Vale, es verdad que es muy rosa. Es verdad que es muy rosa. 50 millones de me gusta, pero ¿cuándo has hecho eso? ¿Cuándo he hecho? ¿Cuándo he hecho qué? Puedes poner el directo en pausa, voy a mear. A ver, no te pierdes mucho. No te pierdes mucho, la verdad. Va, es un proceso lento. Vale, y aquí esto va a ser esto por aquí. Vale, bueno, ahora vamos a ver cómo queda cuando ponga el morado al lado. Comprobaremos si la idea de poner rosa y no dos tipos de morado ha sido buena idea o ha sido mala. Porque igual me he confundido mucho. Podría ser, ¿eh? Podría ser, la verdad. A mí también me está pareciendo demasiado rosa, pero bueno. El último directo de Cristiano me dormí y no vi el resultado. No me digas. No te preocupes. Ahí lo tienes el resultado. Bueno, que tengo aquí esta cámara para que lo veas bien. Ahí lo tienes el resultado. Quedó chulo, ¿eh? Mira que yo soy del Barça, pero lo tengo colgado en mi habitación. Por cierto, me ha mandado una rosa. ¿Quién ha sido? Ice. Opa. Ice Edit. Muchas gracias por la rosa. ¿Qué te parece el resultado del Cristiano? ¿Mereció la pena o...? Qué chulo, muchas gracias. Vale.
Vale. Me dices por aquí. ¡Ay! ¿Quién ha sido? Will F093 ha enviado tres rosas. Muchas gracias. Y me ha empezado a seguir. Muchas gracias. Qué bien dibujas, Cristiano, es igual. Y Pedri también lo será. Sí, también lo será. Antes vio la foto que he usado de referencia a mi compañero de piso y me dijo que qué foto más fea. Así que espero. Espero que no quede raro, que es una foto de Pedri sacando la lengua. Es que saca la lengua en todos los goles. Entonces a mí me parece algo muy representativo. Pero bueno. Lo que espero es que no quede mal los colores de la camiseta, porque tenía una foto que llevaba la camiseta azulgrana y dije, bueno, mejor rosa, tío, porque a mí es la camiseta que me gusta, la rosita de este año. Pero es más morada que rosa y estoy usando aquí mucho rosa. Te mandé la edita y dije, vale, luego cuando acabe de dibujar lo veo. Que volví. Hostia, te has pasado un rato largo meando, ¿eh? Ah. Mierda, se me olvidó poner el cable del móvil de TikTok y se me ha parado el stream. Vale. Vale, ahora ya está puesto. Vale, me he dejado por aquí un par de zonas que iban a ir azul y no las he pintado. Decís por aquí, Milán, please. Milán ya lo tengo hecho. Hola, buenas. Hola, Dominic Redondo. Todos los que estáis ahora por TikTok, si queréis ver lo que estoy dibujando, tenéis mi directo de Twitch en la biografía de TikTok. Podéis entrar y si entráis en Twitch, me veréis pintar en directo. Tenéis una cámara que apunta al dibujo todo el rato. Para que no os perdáis ni un solo detalle. Vale, y ahora vamos con el morado. Voy a usar este. Creo que es el morado suave. Sí, es el morado suave. Y vamos a salir de dudas qué tal queda la combinación del rosa con el morado este. Espero que bien, la verdad. Espero que bien, porque es verdad que no me convence mucho cómo queda el rosa por sí solo. Pero claro, al final, hasta que no tienes todos los colores combinando unos con otros, no sabes muy bien cómo va a quedar el resultado final. Por cierto, debería sacar aquí el pinchito que utilizo para las zonas pequeñas. AC Milán, ya lo tengo. AC Milán me lo estáis pidiendo mucho, está en el perfil ya, podéis buscarlo. A ver cómo queda ese morado. Hostia, queda como demasiado brillante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir y ya veremos qué pasa. Me puse a jugar FIFA. ¿Qué modo? Milan, me piden más Milan por TikTok. Eso que ya lo hice. ¿Qué modo de FIFA te pusiste a jugar, tío? Milan, 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 Torino, Torino, Torino. I already did Milan.
Champions League. Oh, ok. Me voy a merendar, nos vemos. Ok, nos vemos. ¿Qué más me decís? ¿Eres de España? Sí, soy de España. Vivo en una ciudad que se llama Castellón. Pero nací en León. Hola, dice Sofi, hola. Hola, Sofi, ¿qué tal? Y Neidelin también dice hola, hola. Vale, esto lo voy a traer por aquí. Me gusta tu foto de perfil. Muchas gracias, muchas gracias. Es un cuadro de Marilyn Monroe que hice con clavos. Está en mi TikTok por si quieres ver el resultado de ese cuadro. Tienes que bajar un poquito, pero ahí está. Y lo hice entero con clavos. Clavándolos uno a uno con un martillo. Esto se ve como muy muy rosita, la verdad, eso no me gusta, pero bueno, mola, muchas gracias. Os me decís. Ay. A ver. Pocho Loco dice hola, hola. Hola Nicole. Hola Víctor. Hola Memesis. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Y ahora también Yord.
Tu arte 10 de 10, muchas gracias. Debería ser pintor famoso, poco a poco, poco a poco. Poco a poco, la verdad que estoy muy contento. Estamos ya en 1.693.000 seguidores, así que ya poco a poco se va consiguiendo. Hola, volví. Poco has jugado al FIFA, ¿no? Where do you live? I live in Spain. Vale. Lo que pasa es que en la cámara lo veo como súper, súper rosita. Y aquí lo veo menos rosa, pero me está quedando excesivamente rosa para mi gusto. Porque la camiseta del Barça no es tan, tan rosa. Es un color como más apagado, pero bueno. Decís por aquí, hoy algún día podrás hacer el Octane de Roquetes, mi sueño. Madre mía, ¿de dónde es eso? No he oído hablar nunca, ¿de dónde es? Vale, eso es el morado, uno de los dos que tengo. ¿Te gustan los chipirones? Me gustan así rebozaditos. Me gustan mucho. Please do a Kansas City Chef card. Comment it in any of the videos and I will when I have time. Vale, lo que falta, vamos a usar este otro morado. Bastante oscuro, pero bueno, yo creo que puede quedar bien la combinación. Hola, dice Marieta. Hola. Y Claudia me pregunta quién dibujo. Estoy dibujando a Pedri. Pedri, el futbolista del Barça. Si queréis ver cómo va el dibujo en directo, tenéis mi enlace a Twitch en la biografía, podéis entrar. Y aquí lo estamos viendo en directo. Tengo una cámara que enfoca el dibujo todo el rato. Avanzaste un montón desde que me fui. Bueno, de hecho la camiseta está casi terminada. ¿Qué te parece cómo está quedando? Demasiado, demasiado rosita, quizás.
Me está quedando bien. Es que me estoy dando cuenta que en cámara se ve como muy brillante. Aquí es como menos brillante, pero bueno. Fachero, gracias. ¿Qué más decís por aquí? México, solo un poco. Pero ¿para cuándo un dibujo escudo de Lanús? Pues Lanús lo tenía previsto para dentro de no mucho, la verdad. Pero no sé cuándo, porque claro, como ahora me voy de viaje, tengo ya unos cuantos preparados para el viaje. Entonces iré sacándolos poco a poco y no sé cuándo me pondré a hacer escudos nuevos. Pero bueno, vosotros id comentando, yo ya sabéis que poco a poco voy haciendo todos los que puedo. Vale, esta sería la camiseta, porque como el sol le da de este lado, pues estas partes serían blancas. Y bueno, no ha quedado mal, la verdad. O sea, bueno, la forma está bien. Lo único que los colores son un poco extraños, quizás. Pero bueno. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, tengo canal de YouTube. Es el mismo que el de Twitch y de TikTok y de Instagram y de todo. Es AlexChipi11. ¿Qué pasa? Que en el canal de YouTube hasta ahora solo he subido TikToks. O sea, los mismos TikToks en el canal de YouTube. Y el streaming de la última vez de Cristiano Ronaldo. Por cierto, si queréis ver el streaming de Cristiano Ronaldo, eso sí que está en mi canal de YouTube. Mañana haces stream. Mañana no creo, porque mañana trabajo. Entonces el cuadro este de Pedri lo acabaré el domingo. Porque mañana trabajo a las 6 y estaré hasta por la noche trabajando. Entonces, no puedo. Este de colores. Albaricoque. No, espera, este era el que iba a usar. Ahora el otro. Ahora el otro. Compré. Naranja, claro, vale, sí, Alvarico. La Claypool de la tercera Argentina, el equipo de mi barrio. Madre mía. Suena que es un equipo pequeñito, pequeñito, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? Hola, bro. Hola, Pau Pro. ¿Cuántos Posca tienes? Creo que tengo unos 50, más o menos. Más o menos unos 50. Me he dejado mucho dinero en Poscas. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué decís por aquí? Bad Guys cuando dice hola, hola y... ¿Qué más me decís? Daphne dice hola, hola también a ti.
Me perdí el unboxing, te perdiste el unboxing. Bueno, no te preocupes, subiré vídeo tarde o temprano. Lo único que te digo, lo que hemos abierto en el unboxing, giro un poco la cámara y te lo enseño, son estos rotuladores, ¿vale? Estos de aquí. Son de la marca Lira. Y los he probado un poquito para hacer una bandera, que ha sido esta bandera, la bandera de Italia. Y la verdad, van muy bien y son bastante baratos. Lo miré ayer. Por Amazon creo que está el paquete de 12. Me parece que eran unos 16 euros, una cosa así, que en comparación, por ejemplo, con los Posca, para lo bien que van, es bastante poco, ¿eh? Entonces, si queréis probar unos rotuladores que van bien y son baratos, los Lira, ya os digo, funcionan muy bien. Así que voy a girar otra vez la cámara para aquí para que me veáis cuando estoy así agachado. Ahí, Abigail dice: hola, hola. Vale. Vamos a hacer ahora esta parte de aquí, de la oreja. Y más gente me está diciendo hola, no he podido leer los nombres, pero hola a todos por TikTok. ¿A cuántos países has viajado? Pues mira, he viajado. Tengo ahí un globo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. He viajado a 11 países. ¿Vale? Y la semana que viene viajaré otros dos más. Voy a estar un día en Hungría y 4 días en Islandia. O sea que a partir de la semana que viene habré viajado a 13 países. Uno dice: hola, hola. ¿Y Ucrania? No, Ucrania no está ahora como para viajar. La verdad que quería, sí, es uno de los países que tenía en la lista para hacer viajes próximamente, porque quería visitar la central nuclear de Chernóbil, que se puede, pero ahora no sé si se puede. Bastantes, sí, la verdad que sí, la verdad que no me puedo quejar. Me quejo, porque me gustaría viajar mucho más, pero bueno, sé que mucha gente no ha podido viajar tanto como yo, entonces tampoco tengo tanto derecho a quejarme. Vale, voy a estirarme un poco. Ay. Tan baratos los vuelos. No se puede ahora, ¿no? Me salió el otro día en TikTok un señor que iba en coche hasta Ucrania a traer refugiados a España. Claro, iba en un Tesla. Pues si tienes que ir pagándote la gasolina con lo que vale ahora, se arruina el señor. Que Chernóbil está en Ucrania, pues ahora me entero. Sí, claro. Chernóbil está en una ciudad que se llama. Bueno, se llama Chernóbil. Pero para ir, tienes que ir a la ciudad que se llama Pripyat. Pero sé, yo estuve mirando y vale no, unos 90 euros. Hay paquetes desde Kiev, ¿vale? Tú vuelas a Kiev, ahora obviamente no, pero cuando esté la cosa mejor, vuelas a Kiev y allí desde allí contratas el paquete y te llevan en bus, que vas en un autobús hasta Pripyat y luego te hacen una visita, un tour y eso. Y luego creo que te dejan un poco a tu rollo, a ver qué, a que veas lo que quieras por allí. Llevas un detector de estos de radiactividad y si se pasa de no sé de cuánto, pues tienes que alejarte de donde estés. Y no sé, fue una chica que conozco y me dijo que le había encantado. Rusia está más caro, sí, ya me imagino. Rusia no sé, no sé si se podrá siquiera volar ahora a Rusia desde España, a no ser que sea algo justificado.
Habéis puesto algo ahí que no entiendo. No hablo ese idioma, sea cual sea. ¿Cuándo vas a Chile o Argentina? Pues quería ir, la verdad quería ir, porque estuve en Uruguay. Estuve viviendo 6 meses en Uruguay y fue justo cuando empezó el COVID y no nos dejaron salir. Bueno, sí nos dejaban salir, pero nos dijeron que si íbamos a Chile, Argentina o en general a cualquier país de Sudamérica, luego igual no podíamos volver a entrar. Pues claro, no nos pudimos arriesgar. Y la verdad que sí que me gustaría. Me gustaría, y de hecho porque con el tema del TikTok, pues he tenido contacto con algunos equipos argentinos y sé que, por ejemplo, de Defensa y Justicia me han invitado al estadio. Pero claro, tengo que pagarme yo el billete y el viaje no es barato. Pero sí, la verdad que me gustaría ir, me gustaría ir. Ay, por cierto, Marcos Brr 07 me ha seguido en Twitch. Muchas gracias. Marcos Brr 07. Hacer el logo de ACDC. Sí, no lo he hecho, ¿no? Creo que no. Ah, no lo he hecho, he hecho el de Metallica. Sí, lo tenía pensado, el de ACDC. Bueno, perdón, ECDC. Defensa está cerca de mi casa. No sé ni de dónde es. No sé de qué. No sé cómo llamáis allí, departamento o cómo. No sé de dónde es Defensa, pero sí que me han invitado. Y yo creo que River igual también, si hablo con ellos, que tengo el contacto, capaz me invitan a ver un partido. Y me gustaría, la verdad, hacer esas cosas de influencer famoso. Pero claro, volar a Argentina es muy caro. Hello, hello. El escudo de Iberia, de mi barrio. Pero cada barrio tiene su equipo o cómo está la cosa. Zona sur. Zona sur del país. Ah, zona sur de Buenos Aires. Vale. Ah, bueno, entonces perfecto, porque claro, si fuera Argentina, tendría, aparte de que el avión obviamente aterrizaría en Buenos Aires. Como mi idea, la verdad, es que si voy a Argentina, mi idea es ir a Uruguay y pasar unos días a Uruguay y también ir algunos días a Buenos Aires. Pues podría aprovechar para eso. Busca Iberia. Es que ahora no puedo buscar, porque como estoy con los dos directos a la vez, no, ya no tengo más para buscar. Y claro, no me he preparado un layout para poder reaccionar a cosas. Solo tengo este con las cámaras para pintar, entonces no puedo. Igual debería, ¿no? Porque a veces me pedís que busque cosas. Igual sí que debería tenerlo preparado, pero no lo tengo ahora mismo. ¿Qué me decís por aquí? Hello from... ¿Eso qué es? Kirguistán. Hello. Uno de A oficial. ¿Cuál es A oficial? La verdad que sí.
¿Qué hora es, por cierto? A las 9:30. Vale, prontito todavía. Perdón, el de... Ah, el de Argentinos Juniors. El de Argentinos Juniors lo tengo previsto para dentro de poco. Porque nos seguimos en TikTok. Y me lo han pedido ya un par de veces. Y quiero hacerlo dentro de poco. Pasa que como ahora estoy haciendo... Tengo unos cuantos preparados rap que se hacían rápido para el viaje. Entonces, bueno, lo haré, pero dentro de poco. ¿Y cómo te llamas? Sayal Barín. Dice, hola, hola, ¿qué tal? Vamos a usar esto porque estoy tapando parte del dibujo. Y Juan Cruz también dice hola. Y Coach Kings y Cafeciña. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué habéis dicho por Twitch? Argentino sí que no está cerca, jaja. ¿De dónde es Argentinos Junior? Hola, también dice Meliodes. Hola. Y Mateusz, I'm from Poland. Hello. Más de Capital Federal. Capital Federal. Eso no, no sé dónde está. Es que no conozco Argentina. ¿Tú hiciste ese dibujo de Ronaldo? Sí, este dibujo de Ronaldo lo hice yo. Y lo hice en directo en Twitch. Está el vídeo resubido entero a YouTube. Con el mismo nombre que mi canal de TikTok, puedes encontrarlo. ¿Dónde se encuentra el obelisco? Sigo sin saber. Mira, me empezó a seguir. Muchas gracias. Está muy lindo. Muchas gracias. Pronto subiré también a TikTok un vídeo de cómo... Bueno, no de cómo lo hice, pero sí un vídeo de haciéndolo. Por cierto, gracias a todos los que me estáis siguiendo en TikTok y a los que estáis dando like, que ya van 14.000 likes. Benfica, me ponen por aquí. Benfica ya lo he hecho. I already made it. Hola, dice 2021 Argen. Hola. Me piden Kahoot. Kahoot, hoy no. Hoy toca pintar. Mira, San Lorenzo juega el clásico contra Huracán. ¿Qué me dices? En Argentina el clásico es San Lorenzo Huracán.
Voy a ir a la cancha. ¿Y tú con quién vas? ¿Con San Lorenzo o con...? Ah, bueno, claro, tú con San Lorenzo, si me lo dijiste antes. ¿Cómo van en liga? Mal, mal. Es el clásico de la Argentina. Muestra el diseño, por favor. Os voy a mostrar el proceso a los de TikTok. A ver cómo se ve en esa cámara. Así es como va Pedri para los de TikTok. En esa cámara me gusta más cómo se ve. How do you feel, Bayern commented in your video? I didn't saw it at first, but I feel great when I saw it. It was like a really good team commenting. I hope they share it or something. Are you from Sweden? No, I'm from Spain. Hi, hi, Jefferson. Your paintings are very good. Thank you. Por poco porque no está en nuestra zona de liga. A mí me va más River, yo creo. Porque como he tenido contacto con ellos, me he llevado bien con... O sea, me cae bien la community manager y todo eso. Entonces, pues como que le he cogido simpatía a River. Do you speak Spanish? Yes. Yes. Eres muy bueno, dice Terran Sugnum. Madre mía, qué nombre. Muchas gracias. Y Lovely 3648 dice Love you. Thank you. Ahí por River, el más grande.
También estás en live en Twitch, sí. Estoy también en Twitch. En Twitch tengo esta cámara de aquí. Bueno, aquí hay una cámara, ¿vale? Enfocando el dibujo todo el rato. Si quieres verlo, está el link en mi biografía de TikTok. Es entrar en mi perfil y ahí tienes un link para entrar en Twitch. Y lo estamos viendo aquí en directo. You have been in Poland. No. Not yet, but I probably will soon. I mean, not soon, but sometime in the future. Descargaré Twitch por ti, muchas gracias, tío. How do you say nothing in Spanish? Nada. Val dice: hola, hola. Está quedando muy piola, muchas gracias. Ya sabéis, si estuvisteis en el directo de Cristiano, que el momento bueno es al final, cuando se pinta la parte negra, que es cuando queda, cuando se ve ya bien el dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez es pintarlo negro al final, final del todo. Voy a pintar primero el fondo y lo último de todo va a ser lo negro. Y así hacemos un clip chulo del momento en el que se revela el dibujo al final. Y me decís por aquí, ¿cómo hacer las figuras de los logos con la cinta? Lo hago con esto. Y mi madre dice, hola. Hola mamá, pásate a Twitch. Oh, thank you very much. You're welcome. Where are you from? I'm from Spain. You are good, thank you. ¿De dónde eres? De España. No veo la hora de que llegue el domingo. Dejo todo lo que tengo que hacer y me voy a ver a River Plate. ¿Contra quién juega River el domingo? Ah, contra Boca. O sea, el domingo es el partido de River contra Boca. Hostia. Vale, no lo sabía. El partidazo, ¿eh? Pues también yo mala fecha he pensado para hacer directo, acabando el cuadro el día que juegan River y Boca. Voy a ver, igual no puedo al final hacer directo ese día. Hi from Morocco, hi.
¿Cómo hacer las figuras de los logos con la cinta? Lo dije hace un momentito. Con esto. Vamos, Boca y Barça. Vamos, Barça sobre todo. Puedes enseñarlo por aquí. ¿Qué quieres que enseñe por aquí? El cuadro lo estás viendo aquí. Alex, me voy a fútbol, vuelvo en una hora. Vale, nos vemos. Lo de cómo haces lo de la cinta. Ah, sí, claro. Lo hago con esto. ¿Ves? Esto. Y para cortar las zonas que son... ¿Dónde está la regla? Tengo una regla con círculos, con forma de circulitos para cortar las partes que son circulares. Y las partes rectas pues con una regla. Y luego si hay alguna forma un poco más difícil, pues ya a mano. Pero es con esto. Es una cuchilla, se llama cuchilla de precisión. Si queréis buscarla. Creo que no son muy caras y hay en un montón de páginas en internet. ¿Cómo puedes hacerlo también? Es mucha práctica. Si te fijas, los primeros TikToks que tengo lo hacía bastante peor. De hecho, tengo un TikTok del escudo de Boca, ahora que estaban hablando por aquí de Boca Juniors, que era horrible y lo tuve que hacer de nuevo cuando me di cuenta de lo mal que me había quedado. Porque tuve un comentario en uno de los vídeos que ponía, haces todos los escudos perfectos menos el de Boca. Y yo no me había dado cuenta. Y en ese momento miré el escudo de Boca y es verdad, me había quedado horrible. Y al final, con práctica, pues la siguiente vez que lo hice me quedó mucho mejor. Hola desde Guatemala, dice Violeta. Hola. Vale, esto está. Queda solo esta parte de la nariz y la boca. I'm living in the back, ok. ¿Eres del Barcelona o del Real Madrid? Del Barcelona. Siempre, desde pequeñito. De toda la vida del Barcelona. ¿Qué medidas sueles usar para los ángulos? ¿En qué material? Si se puede saber, es que eres mi ídolo. Muchas gracias. Pues uso, la medida es 6 por 3 centímetros, que es este tamaño, ¿vale? Se ve así, porque vosotros lo veis muy grande en TikTok, pero bueno, en comparación con mi mano, ya veis, yo tengo manos pequeñas y es un tamaño muy pequeño. Y los materiales, nada, uso la cuchilla esta para cortar. Una regla normal, la cinta es esta cinta, que es la más barata que había. Y luego los Posca con lo que pinto todo. Y el papel es de la marca Canson, que para mí es la mejor marca de papel que hay. Armi dice, hola, hola. Y Igna dice, me encanta lo que haces. Muchas gracias. Igna barra baja mar. Muchas, muchas gracias.
vídeos te comenté para que hagas el logo de FNCS de Fortnite. ¿Qué es FNCS? Fortnite Champ Series. Ah, pues no lo he visto el comentario. ¿De dónde eres? De España. Y dentro de España, de León. Muy buena la defensa y justicia, sos un genio. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo estaba hablando antes, que la verdad que me he quedado muy contento con la gente de defensa y justicia, que me han invitado al estadio y todo, si me paso por Argentina. ¿Cómo te llamas en Twitch? En Twitch, igual que aquí, AlexChipi11. El enlace lo puedes encontrar en mi perfil de TikTok. Entras y ahí tienes un link que te lleva directamente a Twitch. No tienes ni que buscarlo. Vale, ya casi está terminada la parte de este color y pasaríamos ya al siguiente naranja, que es algo más oscuro. Vale, en Twitch, los que estáis en Twitch, veis que ya está avanzando bastante el dibujo. Vamos ahora con este color, naranja. Muchas gracias a todos los que me estáis empezando a seguir, por cierto, en TikTok y a los que habéis dado like, que llevan 17.000. Porque en Twitch dice 4 espectadores, porque en Twitch estamos poquitos. En Twitch somos como una familia. No, eso es porque la gente pues está en TikTok más a gusto desde el móvil fácil que entrar en Twitch y tal. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo os digo siempre que os paséis a Twitch, porque tenéis esta cámara. No sé si estás viendo por Twitch, la verás la cámara, que es una maravilla, para ver el dibujo, pero bueno. Y Jonathan dice, hola bro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? El otro día en Twitch, cuando hicimos a este Cristiano de aquí, estábamos, al final llegamos a estar unas 25 personas. La verdad es que estuvo muy guay ese directo. Sí que es verdad que el primer directo de Cristiano también estábamos 6 o 7 y al final en el segundo estábamos 20, así que no sé si en este de Pedri va a haber tanto, tanto cariño. ¿Qué me decís por aquí? Ah, Susluk 23 me dice, yo llevo aquí desde que abriste. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la gente que se valora realmente, los que estáis desde el principio. Estamos aquí, dice mi madre. Vale, pues a Twitch, mamá. Y Juanito 094 dice, hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿tú haces live todos los días? No, no, no. Hago live, no sé, más o menos una vez a la semana suelo hacer. Y me dice, hola, hola. Ya conozco, amigo.
Pintas muy bien, dice Paupiren 224. Muchas gracias. Vale, esto lo vamos a llevar hasta aquí. No sabía que hablaba español. Sí, claro, soy de España, hablo español. ¿Qué idioma pensabas que hablaba? Brutal el cuadro del bicho. ¡Sú! ¿Te gusta? Está el vídeo de cómo lo hago en directo en YouTube. Y pronto lo tendréis en TikTok también. ¿Qué dice Alex 7? ¿Qué dices, tío? ¿Qué tal? De mayor quiero ser como tú, pero viniendo más al pueblo. Uf, ¿cuánto hace que no voy, eh? Muchísimo. Gracias por seguirme, tío. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Greetings, Alex. Hi. Por cierto, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Lo mismo que Alex Chipionfe. Por cierto, perdón. What an amazing goal Pedri scored. Was incredible. Was awesome. It really reminded me to Messi in that moment. ¿Qué me decís por aquí? Yo digo, uy. Yo dibujaba y subí como 20 vídeos de TikTok, pero no tuve apoyo y eliminé todos mis vídeos. No, pero lo que tienes que hacer es seguir. Al principio yo tampoco tenía mucho apoyo, pero hay que seguir. Poco a poco se va consiguiendo. Glad you like Barça, they're going to win Europa League and we'll be back stronger. I hope so. I hope so. También dibujo muy bien. ¿Qué sueles dibujar? One question, do you make these drawings for customers? I used to, but I'm not doing it right now because it's really time consuming. ¿Cuál es la tarjeta del equipo venezolano Zulia Fútbol Club? Escudo Liga Deportiva Alajuense, Costa Rica, se lo tengo hecho. Zulia Fútbol Club, pues no me lo han pedido mucho, la verdad, no lo he visto en comentarios. Me imagino que me lo habrás comentado alguna vez, pero es que entre tantos no lo veo. De tantos comentarios.
Have you always wanted to be an artist? Yeah, probably so. I've been trying since I was, I think, two. And I always like it. But I never saw myself like an artist until I started posting TikToks and stuff. ¿Qué más decís por aquí? ¿Y qué estás dibujando? Estoy dibujando ahora a Pedri. Pedri, el futbolista del Barcelona. En el mismo estilo que está Cristiano aquí, pero Pedri. Do you have the logo of Basconi, the filial of Athletic Club de Bilbao? Pero Asier, ¿por qué me lo preguntas en inglés? Que me imagino que llamándote Asier y preguntándome por un equipo vasco, no hablarás español, me imagino. Deja de hablar inglés, me mareo. Es que hay una persona en TikTok que me está preguntando muchas cosas en inglés. Que estabas hablando en inglés. Ya ves, no sabía que. No me daba la impresión de que estuviera hablando tanto tiempo en inglés, pero sí, debe ser que sí, porque ya me lo estáis diciendo varios. Perdón, perdón. No, no lo he hecho, no lo he hecho al filial del Athletic. He hecho el escudo del Athletic, del primer equipo. Que está en mi TikTok, es de los primeros que hice de equipos de fútbol. Y es de los primeros que hice y me salió bien, que eso es importante también, porque el del Barça y el del River, que también son, o sea, el del Barça y el de Boca, que son también de los primeros que hice, me salieron fatal. Que el otro día los enseñé y la gente me mentía diciéndome que no estaban tan mal. Pero sí que había alguna persona sincera por el chat diciéndome que eran horribles. Te lo comentaré en comentarios. Ok. Víctor Alexander dice: hola, chaval. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo podría hacer uno de Mallorca, amigo? O sea, madre mía. Pone Metallica y he leído Mallorca. Tengo ya el de Metallica. Madre mía, qué tonto soy. Tengo ya el de Metallica, lo tengo por ahí. Soy tu fan, dice Kiyomi 1989. Muchas gracias. ¿De qué trata el live? O sea, estoy pintando a Pedri ahora mismo. Tienes el proceso en directo en Twitch. Si quieres verlo, el link está en mi perfil de TikTok. Entráis en mi perfil de TikTok y ahí hay un link que os lleva directamente a Twitch y ahí podéis verme dibujar en directo. Con una cámara que enfoca el dibujo para que la veáis en todo momento. Tengo sueño. ¿Tienes sueño? ¿Pero qué hora es allí? ¿O me quieres decir que te estoy durmiendo? ¿Cómo haces para que el tape quede perfecto? Pues mucha práctica y una cuchilla de estas de precisión. Que va muy bien. Messi, ahí detrás. A ver que no tiene nada. Ahí detrás está Messi. Ahora estoy haciendo a Pedri. Puede que sea el nuevo Messi. Amo tus dibujos. Muchas gracias. ¿De qué país eres? De España.
6 de la tarde, ¿cómo tienes sueño a las 6 de la tarde, tío? Poco pronto para tener sueño, ¿no? ¿Qué tipo de hoja ocupas para pintar con los marcadores? Utilizo esta de aquí. Esta. Canson, de la marca Canson. Papel para acuarela, 370 gramos. Azuno de Mbappé. Saludos desde Maracaibo. Hola. Pues podría ser. De momento vamos a acabar este Pedri. Y luego ya empezaremos con los próximos dibujos, pues los que me vayáis pidiendo por TikTok. Pero bueno, de momento vamos a hacer este Pedri porque quiero yo tenerlo en mi habitación, colgado. Muchas gracias a todos los que me estáis empezando a seguir por TikTok. Y también gracias a los que habéis dado like, que ya van 21.000 likes. Y Fabián me ha comentado por Twitch. Hola, te sigo en TikTok. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte por aquí por Twitch. Dije, me descargué TikTok por ti. TikTok. Quiero decir Twitch. En tus vídeos, carnal, ¿qué haces? Muchas gracias. Pues nada, estoy pintando a Pedri ahora mismo. Estoy pintando en directo a Pedri en Twitch. Yo tengo un aerógrafo. O sea, eso está muy guay. La verdad que me molaría mucho tener uno. Nunca lo he utilizado, o sea, no sé ni cómo se utiliza. Seguramente las primeras veces se me daría fatal, pero lo he visto por YouTube y la verdad que me parece muy interesante. Perdón, me descargué Twitch por ti. Muchas gracias a los dos, chicos, y gracias por seguirme también. Muchas gracias a los que me estáis diciendo que os descargáis Twitch por mí, me hace mucha ilusión. Porque la verdad que me he montado el setup así chulo para que podáis disfrutar de cuando pinto. Podéis ver el dibujo, cómo va avanzando y eso. Entonces me hace ilusión que me digáis esas cosas. ¿Qué más me decís? Pero dibujas muy bonito, muchas gracias. Te lo recomiendo lo del aerógrafo. Pero no son caros. ¿Viste el golazo de Pedri? Madre mía, que sí lo vi. Madre mía, que sí lo vi. Me recordó a Messi, que flipas. Estaba viendo el partido y no lloré de milagro viendo ese gol. Qué maravilla de jugador Pedri. ¿Cómo te llamas en Twitch? AlexChippy11, igual que en TikTok. Y tienes el link en mi perfil de TikTok por si no quieres tener que buscarme. Después, ¿qué dibujo vas a hacer? No lo sé, no lo sé. Todavía no lo he pensado. Pedri lo tenía claro porque es un cuadro que quiero tener yo colgado en mi cuarto para mí. Pero después no sé qué haré. De momento estos días, como me voy de viaje, pues nada. Y subiré alguno de los cuadros. Es la persona que mejor dibujas del mundo para mí. Muchas gracias. Hombre, hay gente que dibuja muy bien, ¿eh? Cada uno tiene su estilo. Y hay gente que en otros estilos dibuja mucho mejor que yo. Pero muchas gracias.
Golden State Warriors, commented. ¿A quién haces? Estoy haciendo a Pedri. Pedri, el jugador del Barça. Por favor, Golden State. Coméntalo, coméntalo por ahí. De NBA, de momento solo he hecho dos. Bulls y Lakers. Porque, no sé, los hice y no tuvieron mucho apoyo. Entonces me imaginé que preferíais que hiciese, que siguiese haciendo de fútbol, más que de baloncesto. Hola. Hola, eres pro para dibujar, bro. Muchas gracias. Yo descargué Twitch solo por ti. Muchas gracias también. ¿Has hecho uno de Goku? No, todavía no. Y también algo de Yankees. Tampoco he hecho béisbol. Es que mis seguidores están poco americanizados. Les gusta más el fútbol. ¿Crees que ganemos la Europa League? Me refiero al Barça. Hombre, yo espero que sí, la verdad. Ahora nos veo bastante fuertes. Después del partido contra el Nápoles, sobre todo, yo creo que el Nápoles posiblemente fuera uno de los equipos más difíciles de la Europa League, junto con el Dortmund, que bueno, ahora ya no. Ay, Kiyomi 1979, me dices hola, claro. Hola. Dibujas muy, 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 muy bonito. Muchas gracias. Y eso, yo creo que ahora el equipo más fuerte, o sea, los equipos más fuertes ya no están, que hemos dado una imagen muy buena en partidos como el del Nápoles o en la vuelta del Galatasaray. Y yo la verdad que ahora mismo nos veo el equipo a batir, yo creo que sí podemos ganar la Europa League. Y a ver el domingo qué tal en el Clásico. Galatasaray, I already made it. ¿Como tu nombre o solo Alex? ¿A qué te refieres? ¿Eres del Barça? Sí. ¿Es CR7 el de atrás? Sí, CR7, aquí lo tienes. Lo dibujamos en el último directo y ahora estoy haciendo a Pedri. Yo soy de México y tú, yo de España. ¿Puedes ser Stephen Curry? Sí, de momento vamos a hacer a Pedri. Luego el siguiente ya, pues será el que me pidáis vosotros. Ah, ¿cómo? Perdón, Fabián, acabo de entender ahora mismo tu comentario. ¿Cómo es tu nombre? Solo Alex. Me llamo Alejandro. Bye, bye. Vale. ¿Cuánto llevamos en directo? Ah, 2 horas y cuarto.
Va quedando muy bien, muchas gracias, Fabián. Ya ves que el final será algo parecido a esto, que es el Cristiano Ronaldo de la otra vez. Pero con Pedri. Y a ver qué tal. Muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo por TikTok y dando likes también, ¿eh? Ya van 22.700, muchas gracias. ¿Qué más vais diciendo? ¿A quién estás dibujando? Estoy dibujando a Pedri, el futbolista del Barcelona. Y Benja dice: hola, hola Benja. One Piece, coméntamelo en alguno de los vídeos. Tarde o temprano lo acabaré haciendo también. Dibujos son muy buenos, muchas gracias. Y me voy, Chippy. Ok, tío. Espero verte por aquí pronto de nuevo. Me fascina lo que haces, dice Benja. Muchas gracias, Benja. ¿De dónde eres? Soy de España. Si preguntas de dónde en España, de León. Siempre digo que soy de España porque como tengo muchos seguidores de Sudamérica, no sé si me estáis preguntando de dónde soy de España o de dónde soy en el mundo. Aaron Judge. Podría ser, podría ser. Pasa que yo soy más de Mookie Betts. ¿Qué más me decís por aquí? ¿Tienes hecha la bandera de Army? No, no la tengo todavía. Me lo comentaron bastante en algunos vídeos últimamente. Y seguramente la acabe haciendo, pero todavía no la tengo. Así que si me lo quieres comentar por ahí en algún vídeo, puede que tu comentario sea el que elija luego para el vídeo. Chivas, Chivas sí que lo tengo hecho. También lo hice hace mucho, entonces tendrás que buscar bastante para encontrarlo. Hola Marco, ¿qué tal? Y hola Maggie, ¿qué tal? Y hola también Mati. Y muchas gracias a los que me estáis siguiendo. ¿Qué opinas de Xavi? Yo ahora mismo estoy enamorado de Xavi.
sea, a mí Xavi me encantaba como jugador. Además, yo soy de la edad justa que vivió los mejores años de Xavi siendo un niño, pero suficientemente mayor como para entenderlo y eso. De eso típico que se te queda en la memoria porque es de tu infancia, pero a la vez lo entiendes. Y yo ya era súper fan de Xavi y pensé que tendrían que haberle dado un poco más de tiempo, que tendrían que haberlo contratado en verano, pero la verdad es que ha cogido el equipo hecho un asco y lo está llevando a... O sea, yo ahora mismo estoy subidísimo en la Xavineta. Eres muy bueno, muchas gracias, Mate. ¿Cómo estás? Me pregunta Maggie. Muy bien. ¿Tú qué tal? El logo de la MLB no sería mala idea. Sí, sí que lo quería hacer, lo quería hacer. O sea que es lo que os digo siempre. Quiero hacer muchos logos, pero como subo uno cada día, porque si subo más ya tengo comprobado que si subo varios vídeos al día, como que unos se pisan a otro. Jimena dice, hola Chipi, no me puedo unir al Twitch porque tengo mucha tarea. No pasa nada, Jimena, no te preocupes. A ver si en el próximo puedes. Que será seguramente el domingo cuando acabemos el cuadro. Entonces, espero que para ese día tengas menos tarea y te puedas unir. ¿Y qué me decís por aquí? Me han dicho Tufequa. Estoy pintando a Pedri, como ves. Vale, gracias, me pone Jimena. Gracias a ti por pasarte a saludar. Bueno, me voy y te agradecería mucho el de Golden State o Carry Grande. Vale, muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos. Hola, soy Joel. Saludo. Hola, Joel. Do Toyota, luego, please. Comment it. I will. ¿Hasta qué hora estarás? Pues... llevamos ya 2 horas y 20. Me imagino que no mucho, mucho más. Supongo que una horita más o así. Quizás algo menos. Puede que hasta las 11. Mi idea es estar hasta que acabe de pintar la parte de este color, ¿vale? Que todavía le queda bastante, que todo esto, los ojos y esta zona de aquí. Y supongo que eso me llevará más o menos hasta las 11, 11 y algo. Y dejamos el marrón, el gris, que este le voy a poner una parte gris, oscuro. El negro y el fondo para el próximo directo. Más o menos como hice con el de Cristiano Ronaldo. Hola, bro. Me dicen por aquí. Hola. Y muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo por TikTok. ¿Qué más me decís por aquí? Alejandro dice: ¡Sú! Me haces un dibujo de Free Fire. El de Free Fire ya lo tengo. Está en mi perfil.
me decís. El de Chivas ya lo hiciste, sí, el de Chivas ya lo hice. Pasa que para encontrarlo tendrás que bajar bastante, buscar bien porque ya hice, lo hice hace bastante. DC, ostras, hacía yo creo que hacía años que no iba a hablar de esa marca. Muchas gracias a los que estáis empezando a seguirme por TikTok. Un saludo desde Argentina. Un saludo para ti también, Eros. Selangor FC, logo, please. Where is it from? Malaysia. Oh, okay. Comment it in a video. I will try to. But you know, I have a lot of logos to make because I'm going on a travel. So it will take time. Real Madrid. El de Real Madrid lo tengo hecho. Siempre digo lo mismo, que no me gusta mucho cómo me quedó y es posible que lo repita, pero bueno, hecho está. Hello, hello. ¿Tienes Instagram? Sí. Es AlexChippy11, igual que en todas las demás redes. ¿Qué dices, Lorena? ¿Que solo has puesto o te vas? O bueno, solo me ha llegado o te vas. Ah, esta semana me voy. Me voy con Javi de viaje. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿O cómo me va el dibujo, te refieres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro.
Habéis puesto por Twitch. Qué bien dibujas, hermano. Muchas gracias, Franquito. Me alegro mucho de que te esté gustando. Alejandro Moreno me dice: Tocayo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tocayo? Uno del PSG, ya lo tengo el del PSG. Está en mi perfil. Está bastante, bastante abajo. Muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo por TikTok. Bueno, a los que me estáis siguiendo por Twitch también. Lo que pasa es que es... sois menos. Hello, hello, coach Jelin. Vale, Franquito me ha seguido. Mira la animación esta. Madre mía. Muchas gracias por seguirme por Twitch, Franquito. Perdón por hacerte tantas preguntas. No te preocupes. ¿Qué edad tengo? 26 años. Estoy mayor ya, ¿eh? Te preocupes. Tú haz todas las preguntas que quieras y con... mejor. Así estoy más... más activo, voy mirando el chat, me entretengo hablando contigo. ¿De qué trabajas? Pues ahora mismo no estoy trabajando nada con contrato, por así decirlo. Estaba trabajando de cámara en eventos deportivos, sobre todo en partidos de fútbol y de baloncesto, y bueno, ahora trabajo de lo mismo, pero me llaman para eventos concretos. Antes estaba en una empresa y bueno, trabajaba todos los fines de semana, siempre había algún partido que cubrir y bueno, iba de cámara. Y ahora bueno, me llaman de vez en cuando, cuando hay algún evento que necesitan gente de la misma empresa o de otras empresas, de gente que conocí, mientras trabajaba en esa, para eventos. ¿Juegas Free Fire? ¿Qué va? Ahora mismo no juego nada. Bueno, juego al FIFA del móvil a veces. Pero pronto, cuando vuelva del viaje, en algún momento, lo dije en el último directo, me gustaría empezar a jugar, porque tengo aquí la Play 4, y me gustaría empezar a jugar Skyrim en directo. No sé si os gusta la idea. De verme jugar Skyrim. ¿Pero ganas dinero en TikTok o en YouTube? En YouTube no, porque en YouTube tengo... no sé si has entrado en el perfil, tengo 160 seguidores, creo. Pero en TikTok sí, claro. TikTok puedes ganar dinero a partir de los 10.000 seguidores. Pero bueno, si tienes 10.000 seguidores ganas muy poco dinero. Yo no voy a decir exactamente cuánto gano en TikTok, pero bueno. Ahora mismo no bien, pero sí me daría para vivir de TikTok. Ya te digo que no sería una gran vida si viviera solo de TikTok. Tengo que ir a cenar. Ojalá estés cuando vuelva. Vale. No sé, más o menos, ya te digo, más o menos acabaré el directo cuando acabe las partes naranja. Si cuando vuelvas estoy, pues nos vemos otra vez. Si no, pues ya te digo, el próximo directo será
Seguramente el domingo, ¿vale? Para acabarlo. De todos modos, como siempre, me comentaré por TikTok para que sepáis que estoy en directo y podéis entrar en Twitch a verme. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos pronto. Río 2016. Coméntamelo por ahí en alguno de los vídeos y al final lo acabaré haciendo. Estoy intentando hacer pues eso, todos los logos de marcas y de escudos que puedo, pero como voy uno por día, pues tardo bastante. Me suscribí a tu canal de YouTube. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Ahí de los primeros. Entonces, de lo que te acuerdas, si algún día llego a ser famoso, podrás decir que tú estuviste ahí entre los 200 primeros. ¿De qué país sos? De España. Can you teach me Spanish, please? I mean, you can learn something if you stay in the life. ¿Qué haces? Estoy dibujando a Pedri. Giro y te lo enseño. ¿Ves? De momento vamos así. Estoy dibujando en el mismo estilo que hice este Cristiano Ronaldo, que ves aquí. Y si quieres ver cómo progresa el dibujo en directo, estoy en live, o sea, en directo en Twitch. Tienes el enlace en mi perfil de TikTok. Y Luis Roberto dice: hola, hola. Qué guay, muchas gracias. Has hecho una del Kun Agüero. No, 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 no. De futbolistas solo tengo a Cristiano. Tengo tres de Messi. Porque me puse muy triste cuando se fue del Barça y me dio por dibujarlo muchas veces. Tengo una de Riqui Puig, que me lo pidieron. Y he hecho otra de Riqui y Pedri juntos, que era un encargo para un chico de Barcelona. Y ya, de futbolistas no tengo más. Haz uno de Messi. De Messi tengo unos cuantos. Ahí detrás tengo tres de Messi. Messi me gusta mucho, como podéis ver. De hecho, los de Messi, si queréis verlos bien, tenéis vídeo en TikTok de los tres. Hay tres vídeos en TikTok de los cuadros de Messi. Porra para el clásico. A ver, la porra para el clásico, sobre todo, en mi opinión, depende de si va a jugar Benzema o no. Si no juega Benzema, yo creo que ganamos. Si no juega Benzema, yo digo 0-2, gana el Barça. Si juega Benzema, 2-1 gana el Madrid.
Pero en serio dibujas muy muy bien. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, espera que se seque un poco eso para poner la mano encima. ¿Has hecho alguno del Zaragoza? No, todavía no. 24.100 likes. 24.200 ya. Muchas gracias a todos por los likes. Haz uno de Robles. No sé qué es Robles. ¿Qué o quién? A ver qué me falta de naranja. Me falta esta parte de aquí. Los ojos y el pelo. Vale. Voy a hacer el pelo por este lado. Have you done Celtic? Not yet, not yet. Haz uno de River. De River Plate. Ya lo tengo hecho. Lo hice de hecho cuando hicieron el. Cuando cambiaron el escudo. Me contactaron para hacer el escudo nuevo. Y es la presentación del escudo en su perfil de TikTok. Es mi vídeo del escudo de River. El Club de Fútbol Monterrey es un equipo mexicano. Creo que lo tengo hecho. Juraría que sí. Juraría que lo hice ya. Se llaman Rayados, ¿no? Rayados de Monterrey. ¿De qué es el dibujo de Pedri de ayer contra el Galatasaray? No, 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 la foto es de otro partido de Pedri. Pero bueno, puede valer igual, porque como también metió gol y cada vez que mete gol saca la lengua. Y en esta foto está sacando la lengua. Y también va con la camiseta rosa. Puede valer perfectamente para el partido de ayer. Partidazo jugó ayer Pedri. Es que da gusto verlo jugar, ¿eh? Es increíble. Municipal de Guatemala, bro. Municipal de Guatemala. Tengo la camiseta del Municipal de Guatemala. Bro, haz el de Godzilla contra Kong, porfa. Coméntamelo. ¿La cinta de carrocero la corta una máquina o la haces tú? La hago con esto. En España hace frío. No lo sé. Aquí, en la ciudad en la que vivo yo, no. Pedri me recuerda a Iniesta. En muchos aspectos a mí también, pero en otros te juro que me recuerda un poco a Messi. En el gol de ayer, por ejemplo, me recordó mucho a Messi. Pasa que, claro, al ser centrocampista y dirigir más el juego y tal, es verdad que la comparación con Iniesta pues tiene más sentido. Pero en muchos aspectos me recuerda a Messi. Obviamente es pronto para esas cosas, pero bueno, la verdad que ilusiona bastante ver a Pedri jugando así. No os voy a engañar, a mí me tiene bastante ilusionado Pedri.
Make Dinamo Zagreb. I will soon. ¿De qué marca son los fibrones? Estos son Posca. Estaba enseñándolo a la cámara que no era. Estos son de la marca Posca. Pero antes en el directo he estado probando unos que son de la marca Lira, que son estos que tienes, que ves aquí, ¿ves? Lira. Que funcionan muy bien, casi tan bien como estos, y son bastante más baratos. Yo, si quieres empezar a pintar y buscas unos para probar, te recomiendo los Lira, más que los Posca, si estás empezando, porque los Posca son muy caros. ¿Dónde los puedo conseguir? Los tienes en Amazon, tanto los Posca como los Lira. Ya os digo, si ya pintáis y lleváis tiempo pintando y os gusta mucho y queréis seguir pintando, los Posca están muy bien y son muy buenos rotuladores. Pero si estáis empezando, os recomiendo de verdad los Lira, porque son de calidad más o menos son parecidos y son mucho más baratos. Tienen mucha menos gama, que por eso también recomiendo más los Posca si ya sabéis pintar, porque querréis más colores diferentes. Pero para empezar. Y para empezar a practicar y eso, la verdad que van muy bien los Lira. Uno de Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay lo tengo. Lo tengo ya hecho. Está en mi perfil. Apple logo. I already did it. ¿Qué signo zodiacal eres? Soy cáncer. Que por lo que me han comentado es el peor. Y gracias a los que me estáis siguiendo por TikTok. Me sale de vez en cuando ahí que una persona nueva me sigue. Muchas gracias a todos. Y hola Miguel. Y cierto, coach. I said it. Can I see? Yes, you can. Dibujas muy bien, muchas gracias Miguel. Y Mike dice saluditos. Saludos, ¿qué tal? Mike es, ¿no? ¿De dónde sos? Soy de España. Vivo en una ciudad que se llama Castellón. ¿Siempre viviste ahí? No, 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 no. Yo nací en otra ciudad. Yo nací en una ciudad que se llama León. Y estuve hasta los 18 años en León. Y luego ya, a los 18, cuando me vine a la universidad, me vine
a Castellón a vivir. Y me han dicho, ¿puedes mostrar cómo va? Sí, dame un segundito que acabo un trocito que queda por aquí de un color. Y os lo enseño a los de TikTok. De todos modos, si queréis verlo en directo, lo tenéis en mi perfil de Twitch. Estoy emitiendo en directo. Para todos los que queráis ver en directo cómo va, tengo una cámara que lo está enfocando todo el rato. Y ahí podéis verlo en directo. Tenéis el enlace en mi biografía de, bueno, en mi perfil de TikTok. Ahí está el enlace para entrar en Twitch directamente sin tener que buscarme ni nada. Podéis entrar y verlo en directo. De todos modos, ahora en un par de minutos os lo enseño a los que estáis viéndome por TikTok. A ver. Y Sasamagi dice hola, hola. Y hola también a User35 y muchos números. Eres de México, pero eres español a la vez. No, no, soy español, soy español de España. No soy de México. Vale, pues vamos a seguir con el pelo. Qué lindo pintas, muchas gracias. ¿Qué es el unboxing? El unboxing es esto. Lo enseñé antes. Son estos rotulados que enseñé antes. Que me han mandado el de la marca Lira. ¿Vale? Los puedes ver aquí. Que me los han mandado para que los pruebe y haga un poco de review. Lo haré en algún vídeo, pero ya los estuve probando antes en directo. Y la verdad que para empezar con esto son muy recomendables. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hola, soy un fan tuyo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ah, yo soy tu madre. Ya lo sé, mamá. Pero estás donde no toca, ¿eh? Tienes que estar en Twitch. ¿Tú eres de algún equipo de fútbol? Soy del Barça. Si te refieres a qué equipo me gusta, soy del Barça. Si te refieres si juego en alguno, no. Ahora mismo no. Jugué muchos años. Pero ya no. Ya hace muchos años que no juego. Apoyas a la selección española. No me gusta mucho el fútbol de selecciones, la verdad. Hombre, si tiene que ganar alguien, prefiero que gane la selección española, claro. Pero no veo mucho el fútbol de selecciones. ¿Te gusta algún equipo de fútbol? El Barça, el Fútbol Club Barcelona.
¿Qué me decís por aquí? Que lo enseñe. Sí, dame un momentito. Que lo enseñé hace poco. Quiero avanzar un poco más antes de volver a enseñarlo por aquí, por TikTok. ¿Qué horas hay en España? Aquí son las 11 menos 5 de la noche. Ya hiciste la bandera de Honduras, sí. Ya hice la bandera de Honduras. La hice hace mucho. Entonces, si quieres encontrarla por mi perfil, tendrás que bajar mucho. Pero al final la acabarás encontrando. Está, creo que está entre las 30 primeras que hice o algo parecido. En Argentina son las 6 menos 5. O sea, las 7 menos 5. Buena hora para estar viéndome hacer stream. Mejor hora para ver el streaming que yo para hacerlo. Show the drawing. 2 minutes and I'll show it. Just want to finish one part. No sabía que habla español. Claro, soy de España. Vale, os enseño cómo va esto a los que me estáis viendo desde TikTok. Los que preguntáis qué es Pedri, el futbolista del Barcelona. O sea que ahora todavía no se reconoce mucho, pero cuando esté acabado se le reconocerá bien. ¿Qué más me decís por aquí? ¿Cuánto te costaron los marcadores? Los Posca, estos son bastante caros. Los Posca, cada uno de estos, de este tamaño, me cuestan creo que 3. Compré uno el otro día. 3,30 creo que me cuestan. Y estos son un poco más caros, que son un poco más gorditos. Cuestan 3,80. Y este cuesta 6 euros. Por eso, para los que estáis desde el principio, o sea, para los que no estáis desde el principio, hoy he probado esta marca, ¿vale? Que se llama Lira. Que son muy parecidos a los Posca. ¿Qué tienen en contra? Que tienen muy poca gama. Solo tienen estos colores, ¿ves? Posca tiene un montón. Pero a favor, son prácticamente igual de buenos y valen mucho menos. Lo estuve mirando por internet y estos valen, una caja vale 15 euros, una caja de 12. O sea, súper, súper baratos. Creo que están rebajados, pero bueno, súper baratos. Los Posca son muy caros. Son demasiado caros.
Vale. ¿Qué más me decís por aquí? Emilio dice, hola, hola. En mi país valen 1.200. Claro, es que 1.200 no sé cuánto es en euros. Ya te puse en el comentario lo del Oviedo. Pronto, Alex, pronto. Hazme caso. ¿Qué tal, tío? ¿No estabas aquí desde... ¿Estabas aquí desde el principio? No, no. Vale, vamos a hacer la parte de los ojos y lo dejaremos por hoy. Ah, parece de un efecto. ¿El qué parece de un efecto? Liverpool, por favor, me ponen. Coméntamelo, no, no me piden muchos de la liga inglesa. No me estáis pidiendo mucho de la liga inglesa. Pero bueno, tarde o temprano tendré que hacer, que empezar a hacerlos. O sea que el del Liverpool es muy difícil, ¿eh? Va a llevar mucho tiempo. Es que me vacuné y me dolió como, como va Pedri para que vaya a Twitch. Vale. Va bien, va bien. ¿Te vacunaste hoy? ¿Qué dosis? La tercera, me imagino. Hace un efecto de una app que convierte fotos normales en dibujos o algo así. Sí, creo que hay apps que hacen cosas parecidas. Pero bueno, ya hay apps que hacen de todo, entonces no me extrañaría. Bro, Galatasaray. Galatasaray ya lo tengo. Ya lo tengo hecho, está en mi perfil de TikTok. Qué bien va, ostras, qué guay, gracias, tío. Qué rápido te has pasado para acá. Llevamos ya 3 horitas haciéndolo. No tardaré mucho en dejarlo por hoy. Pero bueno, me alegro de que te guste cómo va. Al principio no me gustaba la parte de la camiseta, pero ya veo que combinando los colores ya va cogiendo más color todo y ya me va gustando más. Bueno, ¿qué decías que te vacunaste hoy entonces? Uno de Julián Álvarez. ¿Quién es Julián Álvarez? The Wales flag. I will. Liverpool número 1. Sí, la segunda dosis Pfizer o como se diga. Ah, la segunda. Pensé que era la tercera. Yo ya tenía. Yo también me puse 2 dosis de Pfizer. No, hoy, claro. Pero yo también tengo dos dosis de Pfizer. Pues a mí no me dolió. No sé. No sé por qué. Todo el mundo se queja mucho. Yo no casi ni lo sentí, la vacuna. Ninguna de las 2 dosis. Pero los tuyos me gustan más. Muchas gracias, tío. Hombre, al final, aunque lo hagas cosas con aplicaciones, incluso con aplicaciones buenas, incluso aunque lo hagas con Photoshop, yo creo que siempre hecho en papel y eso, yo creo que siempre queda algo mejor. Julián es del River, el delantero que suena parecido. Ah, vale, ya sé quién es. Sí, es verdad que está sonando mucho últimamente.
que sí, la Copa Libertadores. Ah, pero se va a ir. O sea, ya seguro que se va al City. Ah, por cierto, HTTP Vinix ha enviado un frasco de deseos. Muchas gracias. ¿A quién hace? Estoy haciendo a Pedri. Y Eros ha dicho el bicho. Sí, ahí está el bicho. Es que ahora me he apoyado el brazo, pero se me estaba cansando. Y estaba tapando al bicho. Pero sí, ahí está. Sí. Por cierto, voy a subir vídeo del cuadro este del bicho a TikTok. No sé cuándo, pero lo tengo que montar y lo tengo que hacer. Y utilizaré el audio ese que dice sí. Creo. Ah, vale, no es seguro, seguro. Y Vinix ha enviado cuatro rosas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que enviáis regalitos. Y a los que dais like y a los que me seguís. Y a todos los que estáis poniendo comentarios en el live. Sí, creo que cuando termine la verdad se va del River. Es que es verdad que está sonando mucho. O sea, de la Liga Argentina es el jugador que más suena en Europa. Entonces sí, me imagino que. No sé si al City, pero seguramente para Europa sí que venga. ¿Qué decís por aquí? Angie dice, hola, hola. Dicen que Álvarez es el nuevo Agüero. O sea, eso es mucho decir, ¿eh? Agüero fue mucho Agüero. Seguramente a Agüero le quedaba mucho en el tanque si no fuera por los problemas de corazón. ¿Tienes pensado hacer otro cuadro? Sí, claro. Cuando acabe este acabaré haciendo más. Pero de momento no sé el qué. De momento voy a acabar a Pedri, me iré de viaje y cuando vuelva ya veremos qué pinto. Love what you're doing, dude. Thank you. Aunque sea random. Si ya te digo, cuando acabe este, pues a partir de aquí ya empezaré a dibujar más lo que me vayáis pidiendo, sobre todo por TikTok. Quería dibujar a Pedri porque me gusta muchísimo Pedri. O sea, ahora mismo es mi jugador favorito del Barça. Y quería tener un cuadro aquí en mi habitación. Puedes hacer uno de Agüero. Puede ser, puede ser. ¿A dónde vas? Si no quieres, no hace falta que lo digas. Pero no, no, tranquilo, no me molesta, sin problema. Voy un día a Hungría. Voy un día a Hungría porque los vuelos eran largos y teníamos que hacer un transbordo. Y al final elegimos uno que es casi un día entero allí en Hungría.
Y luego 4 días a Islandia. Voy con mi mejor amigo. ¿De dónde eres? De España. De España, de una ciudad que se llama Castellón. Bueno, realmente se llama Castellón de la Plana. ¿Haces algún deporte? Ahora poco, la verdad, ahora poco. Antes jugaba fútbol, jugaba en el equipo de mi pueblo, ¿vale? De cuando vivía en León. Ahí jugué 8 años, el equipo de mi pueblo. Que la verdad que es un equipo bastante... Bueno, yo no llegué a jugar, bueno, estuve convocado, pero no llegué a jugar en la categoría más alta, porque era muy pequeño, pero es un equipo guay, está en tercer... Bueno, ahora se llama... Sí, tercera RFEF se llama ahora la categoría. Vale, pues ya está la parte naranja y por aquí lo vamos a dejar hoy. Hemos hecho lo mismo que la otra vez, más o menos 3 horas y media de directo, como cuando hicimos el de Cristiano, y más o menos hasta la parte naranja. Mañana marrón, gris, que en este tengo gris también, y negro. Entonces, voy a enseñarlo a la cámara mientras... Voy a enseñar a TikTok, mientras a Twitch os dejo aquí a Cristiano Ronaldo. Vale, para los de TikTok, así es como va el dibujo de Pedri, ¿vale? Un saludo a Milo y saludos, aquí me ha dicho saludo desde México. Así es como vamos, mañana vamos a seguir con la parte... No, mañana no, perdón. Pasado mañana, el domingo, vamos a seguir con la parte marrón, gris, negro y el fondo. Y ya tendremos terminado el cuadro, ¿vale? Lo dicho. Muchas gracias a todos, muchas gracias Fabián por lo de que está lindo CR. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias a todos los de TikTok que me habéis seguido y que me habéis dado likes y a todos los que habéis estado ahí, que habéis sido todo el rato más de 100 personas. Gracias a los que somos menos, pero bueno, que estamos más en familia de Twitch. Espero poder veros a todos el domingo. El horario para el domingo será más o menos... no sé a qué hora sea el clásico, pero será... cuando acabe, me imagino. Cuando acabe el clásico me pondré. Y poco más, lo he dicho. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Bueno, ya he cerrado el directo de Twitch y ahora me despido de los que estáis aquí en... O sea, perdón, de TikTok. Me despido de los que estáis aquí en Twitch, chicos. No sé, me pone 6 espectadores. No sé si está más gente activa de los que estáis hablando ahora. Entonces nada, muchas gracias chicos, especialmente a vosotros por haber estado ahí en Twitch y nos vemos el domingo si todo sale bien. Hasta luego.